Buenos días, soy Francisco Miguel Vera Cervera. Nací en Granada, aunque después viví en Pinos Puente y posteriormente en Illora, y ya después volví para venir a estudiar aquí. Soy graduado en Literaturas Comparadas. Empecé estudiando filosofía, aunque vi que me venía mejor volver a la literatura porque era algo que me había interesado desde bastante adolescente, cuando comencé a leer. Sobre todo con Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, que fue lo que me introdujo más en la literatura. Y después, estando en el instituto, digo que sí lo he, con el profesor José Luis Abraham, me interesaba aún más con su asignatura de literatura universal. Y ahí tenía yo el interés literario, que luego fue lo que hizo que me decidiera por estudiar literaturas comparadas. Y bueno, elegí literaturas comparadas porque, a diferencia de otras carreras como filología hispánica o centrarme en una literatura en concreto, yo tenía un interés muy amplio hacia distintas literaturas y creo que lo que más se ajustaba pues, a ese interés tan variado. Comencé interesándome sobre todo en literatura inglesa, especialmente pues, la poesía del romanticismo, aunque también la poesía más antigua como John Milton, incluso la poesía medieval. Y ya, adentrándome más en la carrera y adentrándome más profundamente en la literatura, comencé a interesarme por la literatura italiana. Fui a hacer mi estancia de Erasmus en Bolonia, en Italia, y ahí fue cuando conocí a Dante y me puse a estudiar más profundamente lo que es la lírica medieval italiana, y ahí comenzó pues, uno de mis grandes intereses y mis grandes pasiones, que es la lírica italiana de la Edad Media. Y ya, más adelante, ya terminando la carrera, cuando estaba haciendo mi trabajo final de grado, acabé descubriendo lo que es toda la literatura rusa del siglo XIX, especialmente la narrativa y las técnicas narrativas de escritores como Dostoyevsky, Tolstoy o Gogol. Me fascinaron por completo y ese fue mi último gran descubrimiento, digamos, ¿no? Entonces, toda esa serie de intereses tan variados, por una parte en la lírica, sobre todo lírica italiana, y por otra parte en narrativa, sobre todo narrativa rusa, es lo que me han llevado a ir conformando pues, este libro, que es una colección de 5 narraciones y que han sido llevadas a cabo pues, eso, en los últimos 4 o 5 años, mientras hacía mi estudio literario, y a la vez que me iba interesando en distintas obras, distintos autores, pues todas estas ideas literarias pues, las fui organizando en mi cabeza de forma que fuera haciendo estos 5 relatos. Trata de plantear además pues, una serie de reflexiones metaliterarias centradas en parte en la idea de creación literaria y artística. Yo lo que trato con esta colección de narraciones es plantear una forma de entender la creación literaria, digamos, distinta o al menos una contraposición a la forma de entenderla desde la modernidad y sobre todo desde la posmodernidad. Considero que la forma de entender la creación y la escritura ahora mismo se basa en la degradación de un par de ideas románticas, la idea de expresión y la idea de originalidad, porque hoy en día se tiende a considerar que la literatura es, por una parte, expresión de los sentimientos y, por otra parte, está basada sobre todo en la originalidad y la expresión de la inspiración. Es decir, que la literatura poco menos que pues que brota sola, ¿no? Entonces es muy común a día de hoy decir pues que se escribe porque tiene sentimientos que expresar, porque escribe porque sale del corazón. Mi propuesta literaria en este sentido es más bien la contraria, un retorno a lo clásico. Y tengo una forma de entender la creación literaria, digamos clásica o incluso prerromántica, si queremos decirlo.
Yo entiendo la literatura no tanto como expresión de los sentimientos, sino que reivindico en contraposición la idea de ficción y la idea de artificio, es decir, ante todo la literatura es la capacidad de pensar lo que no es, digamos, la capacidad de especular en torno a la realidad. Y por otra parte, conforme a esta idea de originalidad y esta idea de inspiración, yo en parte tengo la intención de retornar a la idea de imitación del modelo, en torno a esta idea de Aristóteles de que la tragedia era mímesis, ¿no? Esta idea de que la literatura es la imitación de una serie de modelos literarios que han ido conformando una tradición, creo que es lo que hace que la literatura no se entienda como algo de espalda al pasado, sino algo que continúa todas las imágenes, toda la simbología, todas las tradiciones, todos los lugares comunes de la tradición literaria europea. Por poner un ejemplo, Ana Karenina, por ejemplo, de Tolstoy, ¿no? Nadie puede dudar que es de gran originalidad, nadie puede dudar que es de gran inspiración, por ejemplo, ¿no? Pero está basada en cierta parte un modelo ya establecido, que era el de Madame Bovary, que a su vez esta temática de la novela en torno al triángulo amoroso ya está presentada por Goethe en Las penas del joven Werther, que a su vez parte de la novela sentimental francesa del siglo XVIII. Entonces, esta idea de literatura, que es en cierta parte tomar un modelo y reelaborarlo, es la que a mí me interesa y es la que yo he considerado más potente, sobre todo para partir de la literatura como algo que eso, que requiere conocimiento de todo el desarrollo de la tradición artística del pasado. Entonces, cada uno de los cinco relatos, narraciones que conforman la obra, toma una tradición literaria, digamos, de las muchas, o incluso podríamos decir género. Entonces, a continuación, voy a decir brevemente cada uno de ellos qué forma literaria tiene y qué género o qué tradición trata de retomar. Por ejemplo, el primero, lo que una vez fue, toma la forma de la narrativa en primera persona, algo muy del romanticismo. Y aquí lo que trato es escoger toda la tradición romántica, quizá un poco de forma caricaturesca, con todo aquello de homenaje que tiene la caricatura siempre, ¿no? Entonces tomo todos los tópicos del romanticismo, es decir, el pacto con el diablo, la muerte, la separación entre el individuo y el resto de la sociedad, toda esta serie de temas. Toda esta serie de tópicos románticos los condenso en un solo relato y bajo esta forma. El segundo, Diario de Erika Himmelsky-Wölbe, está dentro de la forma de diario y dentro de lo que se considera, pues es otra tradición dentro de la narrativa que tenemos, por ejemplo, con Gogol, con Diario de un loco o con las memorias de Subsuelo en el caso de Dostoyevsky. Si nos vamos al tercero, el libro de Ícaro, lo que nos encontramos, si tenemos en cuenta el subtítulo, una confesión, formalmente trata de coger la forma estilística, digamos, bíblica, evangélica. Pensemos, por ejemplo, pues, no solamente en los evangelios, sino en toda la escritura como San Agustín o San Pablo de Tarso, que está basada en una contraposición a la literatura clásica con esa sintaxis tan recargada. Tenemos una sintaxis simple, una sintaxis que refleja la sencillez del espíritu cristiano. Tomo esa forma y además, respecto al género, tomo también algo que podría considerarse opuesto, como es la historia del triángulo amoroso. Si volvamos a la cuarta, la decadencia de la verdad, aquí lo que tenemos es un diálogo. Es un diálogo porque, por lo que he dicho antes, de que la idea de que no considero que las formas literarias sean opuestas entre sí, lo que hago es una narración mediante un diálogo. Pensamos, por ejemplo, en Platón, que Platón tiene sus diálogos son filosofía, pero es también poesía y es también narrativa, ¿no? Porque a través de los diálogos Platón cuenta el mito, ¿no? Y aquí en la decadencia, la verdad, un pequeño homenaje a Oscar Wilde y tiene ese tono ensayístico y trato de retomar esa tradición del diálogo, que ciertamente se ha perdido, pero que tenía mucha fuerza, pensemos en el Renacimiento, con Castiglione y demás, sobre todo en Italia, ¿no? Y ya el último, Hamlet en Venecia,
Lo considero especialmente interesante porque, por una parte, toma el género de la epístola, que también es un género que hoy día podría considerarse más o menos perdido. Y en esto mi referente, mi modelo es Drácula de Bram Stoker, que desde la academia quizá todavía no se ha estudiado del todo porque se considera un tema un poco más de literatura, no tanta calidad por ser el tema de vampiros, pero sin embargo la forma de trabajar que tiene la epístola es increíble. Y además, respecto a el tema y respecto a la tradición literaria, trato de rescatar es la del libro de viajes, que también es algo que está muy perdido, ¿no? Parece que en el siglo XX, pues, las guías turísticas han suplantado todo un género que surgió a finales del XVIII, inicios del XIX, y que tiene libros tan importantes como El viaje a Italia de Goethe, ¿no? Y aquí trato de hacer, además de una escritura que es un poco escritura de confesión dentro de la afición literaria, claro, pero también hago literatura de viaje porque el personaje de esta obra en cuestión va viajando a través de varias ciudades del norte de Italia. Y esto también es muy importante porque la literatura trata de retomar la tradición, no solamente la tradición literaria, sino toda la tradición en general. Pensemos, por ejemplo, que aquí lo que tenemos es Piazza San Marco de Venecia, porque justo este es un símbolo del medievo. Esta Basílica de San Marco, pero es un poco el medievo, no ese medievo oscuro que tanto se nos ha contado, sino el medievo artístico, ¿no? El medievo luminoso, podríamos decir, que desde la historia se empieza a reivindicar ahora, pero creo que también hay que reivindicarlo desde lo literario, ¿no? Este medievo que tenía justo esa idea de literatura como relaboración y relaboración y relaboración y partiendo de un modelo. Entonces yo creo que todo el libro en general es un retomar el contacto con la tradición literaria europea y por eso la conexión no solo con la literatura, sino también propiamente con la arquitectura y también con la ciudad en general. El libro, como podéis ver aquí en la parte de arriba, ha sido publicado por la editorial Círculo Rojo. Y al igual que los demás libros del Círculo Rojo, si estáis interesados, lo podéis encontrar tanto en Amazon como en El Corte Inglés también. Y ha sido publicado este mismo año, en el mes de febrero. Lo podéis encontrar también en la casa del libro, en el caso de que tengáis alguna cerca, como por ejemplo en Málaga, que sé que hay una, bastante grande por cierto. Y también, si sois de aquí de Granada, lo podéis encontrar tanto en la librería Babel como también en la librería Picasso. Y luego, por supuesto, a mí también me lo podéis pedir sin ningún problema. Respecto a presentaciones, pues lo presenté aquí en Granada, lo presenté también en mi pueblo, en Illora, y ya lo siguiente que tengo en mente será en el pueblo Valderrubio.